Y nos vamos a dar un gustazo porque nos vamos a ir hacia el Neper. Ya está conectado Daniel La Rana Valencia, a quien le agradecemos porque por ahí nosotros, Dani, que no te vimos jugar en la cancha, no tomamos dimensión muchas veces de lo que significás para el hincha de Talleres, para el argentino. Y pedirte un favor y decir, che, Dani, te acercás al Neper, estás ahí cerca, podemos charlar un ratito. La verdad que nos enorgullece que siempre estás dispuesto. Así que saludarte así, buen mediodía para vos. ¿Cómo andás, Dani? Bueno, no, aparte que es un gusto, pero bueno, recién llego, por eso, y como vivo muy cerquita acá en la esquina, así que no dudé en venir, porque bueno, sé que están trabajando y es un placer estar. Dani, ¿qué pasaría si hoy La Rana Valencia tuviera que jugar frente a Bragantinos? ¿Cómo vivirías el partido pensando en esta noche, un partido internacional de los importantes, que me imagino que te hubiera encantado, ¿no?, vivir esta época y poder jugarlos también? Bueno, estaría almorzando y después del almuerzo ir al cuarto a escuchar música, esperar el partido como siempre, sin ninguna ansiedad ni nada, es decir, con la tranquilidad que siempre lo hice, esperando el partido porque, bueno, esa es la única preocupación que uno tiene cuando está concentrado. ¿Qué escuchaba en ese tiempo para la concentración? Qué difícil escuchar eso cuando decís en ese tiempo, ¿no? La verdad que era hace tanto. ¿Sí, no? Pero no, por ejemplo, escuchaba me gustaba mucho Charly, Fito, Spinetta, el rock argentino y especialmente, pero me gusta toda la música. Con decirte que ahora escucho, no sé, Clapton, Cataneo, es decir, me gusta la música variada, es decir, me gusta toda. ¡A La Rana le mete electrónica! Sí, me encanta. Sí, la verdad que me gusta. Soy muy amplio con el tema de la música. Muy bien. Bueno, a ver, qué lindo sería, ¿no?, poder disputar estos partidos de Copa Sudamericana, partidos internacionales. Te ha tocado jugar con Talleres, Daniel, partidos internacionales en giras. ¿Son los partidos, si se quiere, más lindos? Obviamente, jugar una final es algo que poco conocemos desde Córdoba, pero ¿son los partidos más lindos? Yo creo yo siempre tomé todos los partidos de la misma manera. Es decir, yo iba a jugar a la cancha de Huracán y para mí era lo mismo jugar que en Old Trafford. Es decir, yo sentía el mismo gusto de querer hacer las cosas bien y que salga todo bien y que podamos ganar. Es decir, a mí nunca me importó el lugar. Es decir, obviamente que sí, me hubiese gustado compartir el campo de juego de hoy en día, porque donde vas a jugar son unas mesas de billar los campos, pero siempre que jugábamos afuera, para nosotros siempre fueron muy importantes los partidos, tanto a nivel club como a nivel selección, ¿no? Totalmente. Ricky, te escucha Daniel La Rana Valencia. ¿Cómo andás, Dani? Buen mediodía. Una vez más, gracias por estar ahí. Dani, sos muy activo en Twitter, de hecho pediste disculpas después del 25 de noviembre cuando falleció Diego por tu ausencia, porque es la forma que más tenés de comunicarte. Perdón, no con los hinchas. Bien, Ahí vamos a ver. Ahí vamos a ver. Hola. Si te puedes escuchar, Dani, nos dirás si lo estás escuchando un poquito mejor a Ricky. A ver, hola. Ricky. A vos sí te escucho, a Ricky no lo escucho. Bueno, listo. No, simplemente era por el tema de que había felicitado a los jugadores y también el técnico en la propuesta futbolística de Talleres, si hizo bien o mal en priorizar un torneo u otro, o está bien lo que pasó. No sé si Dani lo escuchaste, lo que planteaba. Sigo sin escucharlo. Bueno, a Ricky no lo escucho. Perfecto, lo que te planteaba él sí te decía, ¿no?, que ha sido muy activo en las redes. No, lo escuché. Ha sido muy activo vos en las redes y te planteaba, Ricky, si hizo bien o mal el técnico en esto de priorizar un campeonato o priorizar el otro. Decía Ricky, ¿no?, que vos has planteado también que te gustó muchísimo la forma de jugar este Talleres. Sí, lo que él piensa, porque yo no sé si está mal o bien, yo opino sobre lo que vi. A mí me encantó porque siempre que fui a ver Talleres, poder jugar mal o poder jugar bien, siempre quiso ser protagonista, y yo creo que eso hoy en día, en un fútbol tan mezquino,
es para hacerlo notar, ¿no? Por eso, como digo, podés jugar bien o mal, pero la propuesta del técnico es ser ofensivo, tanto de local y de visitante. Por eso a mí me encantó y por eso yo, que me nació de muy adentro, poder haber escrito eso, y la verdad que me encanta cómo propone los partidos el técnico, ¿no? Uh-huh. Daniel, me encanta escucharte que le metes a la electrónica, que estás en las redes sociales, que te gusta, que debatís también, porque te seguimos, obviamente. Con lo que venías diciendo sobre el equipo, hacía tiempo, ¿no?, que Talleres no encontraba un equipo que identifique o que el hincha se sienta conforme, bueno, lamentablemente en estos tiempos, de sentarse delante del tele o de escuchar la radio, como en aquellos tiempos, perdón que te lo diga, pero de sentarse a escuchar la radio, a ver el tenis con ganas de ver a su equipo. Sí, yo creo que tiene que ver mucho el técnico, obviamente, porque uno cuando mira Talleres sabe a lo que quiere que juegue Talleres y sabe lo que va a ver. Mira vos, yo creo que hasta cuando vemos los partidos de Boca estoy diciendo, uno no sabe a lo que juega Boca. Pero yo creo que ha sido muy importante que los jugadores entiendan lo que el técnico piensa. Eso es muy valorable y bueno, lamentablemente no le estamos metiendo, pero las posibilidades están, y eso creo yo que eso es importante. Es decir, a mí me deja conforme porque, bueno, este es un equipo con futuro, y si no es hoy, será mañana. Eso me deja a mí tranquilo, y veo que la gente también, aunque la gente hoy en día es muy exitosa. Quiere ya los campeonatos, y obviamente todos los hinchas son así, yo lo entiendo. Pero bueno, hay que tener un poquito de paciencia también. Dani, a vos un tal Amadeo Nucitelli logró convencerte que te quedaras en Córdoba, y hoy en día está muy en tapete esto, ¿no? ¿Cómo convencer a los jugadores en su mejor rendimiento para que se queden? Que se queden un año más y que traten de poder pelear un campeonato. ¿Cómo se hace para convencer a un jugador de seguir en una institución y darle un tiempito más, si se quiere, para tratar de poder ser campeón o por lo menos jugar una final? Lo que pasa es que estamos en tiempos que no son normales, con todo esto que está pasando, es muy difícil que la gente no va a la cancha, yo no sé cómo hacen para mantener los clubes, sus jugadores, sé que la televisión ayuda mucho, pero es muy complicado hoy en día mantener un jugador o que se quede como nos quedábamos nosotros 10, 12, 15 años en un club. Aparte jugábamos bien, cobrábamos bien, nos invitaban a todas partes del mundo. Bueno, el caso nuestro yo creo que ha sido excepcional, pero es muy difícil para mantener hoy en día un plantel, porque no sé si no sería la televisión cuál otro ingreso sería, porque no lo conozco. Entonces, obviamente que el jugador busca también su bienestar, y bueno, a veces es entendible todo eso, ¿no? Uh-huh, totalmente. Se fue buscando un crecimiento en esto que hablamos de los planteles, Rana. Porque viste que por lo general muchas instituciones que no son las denominadas grandes buscan diferentes características de jugadores para que, en edad principalmente, ¿no?, en corta edad, para que puedan darle mucho rédito también en lo económico a futuras ventas. Y no se trae tanto jugadores top, por así decirlo. ¿Cómo lo ves a eso? ¿Cómo se va desarrollando, por ejemplo, Talleres con el nivel o promedio de edad que tiene? Te puedo nombrar también a Lanús, a Banfield, equipos que con lo que van armando les alcanza para por lo menos estar siendo protagonistas, y como vos decías al principio, es un comienzo importante, ¿no? Sí, lo que pasa es que es muy difícil traer gente que realmente del nivel que vos estás hablando. Uh-huh. Imagínate vos, Boca lo trae a Rojo. Rojo parece que no hubiese jugado nunca la pelota. Y un tipo que jugó en el Manchester, que ha jugado en clubes importantes. Entonces, es muy difícil. Yo no sé si hay esa clase de jugadores que
que todo el mundo está pidiendo y que yo también. Así como antes había 10 a montones, hoy no hay 9, no hay delanteros que sean distintos, que puedan entusiasmar a la gente y escuchar como pasaba en la época nuestra, y que decían, yo lo voy a ver a Ludueña, lo voy a ver a Valencia, yo pagaba la entrada, como hoy en día en la calle me para la gente y dice, yo, mira, soy de Belgrano porque te iba a ver a vos, porque me encantaba cómo jugaba. Entonces, hoy en día no hay un equipo o un jugador o jugadores en el país que vos quieras pagar una entrada para ir a verlo, porque no hay. Entonces es muy difícil, claro que todo el mundo quiere eso, ¿no? Es decir, bueno, vamos a mezclar la juventud con gente de experiencia, pero hay gente de experiencia, pero que no va a ser la diferencia. Por eso creo yo que es muy difícil, y yo entiendo a la gente, claro, yo también lo pienso. Bueno, pero mis hijos me ponen el pie en la tierra, papá, no hay. Es decir, claro, es muy fácil pensarlo, pero no hay. Yo creo que eso le está faltando al fútbol argentino, especialmente, que estamos hablando hoy de esto, ¿no? Vos sabés, Daniel, que hablas de pagar una entrada. Nosotros estamos viendo algunas imágenes tuyas. Y en un momento de las imágenes se veía el número 10 de la selección argentina, Diego Armando Maradona, tu compadre. Digo, un jugador que ha hecho a la mayoría de nosotros pedirle a nuestros viejos que paguen la entrada para verlo cuando Maradona vino aquí a Córdoba, con Ñuves, con Boca. Y sabemos, ¿no?, lo que ha sido tu relación con él y tu forma de hacer el duelo, si se quiere, cuando falleció. Pasa el tiempo y uno por ahí cada vez menos lo entiende, ¿no? Cada vez menos lo entiende a pesar de que el duelo ya lo produjo. Y yo me preguntaba, ¿te habrá quedado algo de decirle a Maradona, Daniel? De me faltó esto de decirle al Diego, o poder tenerlo un ratito más en casa, o buscar alguna cuestión más, o te sentís completo de lo que ha sido toda tu relación con él, que ha sido realmente muy, muy linda la relación que has tenido con Diego Armando Maradona? Te voy a comentar algo. Y para mí ha sido un hermano, un amigo, un familiar. Y no quiero hablar más porque me hace muy mal, ya lo dije muchas veces, y bueno, tengo el mejor de los recuerdos de él, no puedo decir más. Dani, millones de gracias, millones de gracias, y a nosotros también se nos complica mucho hablar. Vos sabés que Daniel, estabas hablando de esto de jugadores que venden la entrada, uh-huh. Y hay una coincidencia, y justo se me da la oportunidad para poder contártelo. Yo soy de Leones, y tenemos al Gringo Marota en Leones, al Tony Sewill. Claro, y una vez voy a hacerle una nota al Tony Sewill. Uh-huh. Tony Sewill, jugador de Belgrano, claro, fue compañero también de la Arana, claro. Uh-huh. Y él estaba... Sí, por supuesto, el Tony. Y estaba alucinado con la Rana. Uh-huh. Y en la nota yo le preguntaba, ¿y cómo era la Rana? No, la Rana. Y como comentaba el señor, uh-huh. Muy tranquilo en el vestuario, escuchaba música. Otras cosas hacía, pero no sé si las quiere nombrar él, que las nombre como una anécdota que contaba el Tony. De cómo él se mostraba ante un plantel en esto, hablar de liderazgo y que todo el plantel y los de afuera lo quieran tanto, ¿no? Uh-huh. Porque es muy importante. Y el Tony decía, Valencia mejor que Messi. Sí, bueno, el Tony, la verdad que Tony ha sido un jugador para nosotros, porque no siempre tenés que tener alguien que meta, alguien que corra, o sea, dentro de su función ha sido para nosotros muy importante. Y me hizo muy feliz haber compartido cosas tan importantes con jugadores de esa época que hoy en día no lo ves. Yo sé que a veces es molesto decir eso, pero cuesta ver, como dije, cuesta ver un 10, cuesta ver un Nacha Ludueña, cuesta ver un Alderete, cuesta ver un montón de cosas. Pero por esto mismo, de que se ha cambiado el fútbol, de que el fútbol ahora es otro, que no hay paciencia hacia los técnicos, que no se puede presentar ningún plan de trabajo porque eso no existe hoy en día, perder 3 partidos y te tenés que ir, entonces es muy difícil todo eso. Pero yo he sido muy feliz y jamás me arrepentí de lo que hablaste antes, de haberme quedado aquí en Taller y de haber compartido todas las cosas lindas, y especialmente a Amadeo Nucitelli, que fue el que me trajo acá, ¿no? Daniel, muchísimas gracias. Gracias como siempre. Desde aquí te vuelvo a agradecer desde lo personal también, porque siempre dispuesto a cada pedido que lo hacemos. Hoy estábamos cerquita de tu casa, pero muchas gracias porque cuando estamos lejos también te prestás
y es muy importante para nosotros, los que no te vimos jugar, entender de que había un José Daniel Rana Valencia, que los papás le ponían Daniel a sus hijos, que se pagaba una entrada para verte y aprender de toda la historia que tenemos mucho más allá de lo que nosotros vemos. Bueno, chicos, muchas gracias, ¿verdad?, por las palabras, y ojalá Talleres hoy obtenga lo que queremos todos, los hinchas de Talleres, lo que queremos el club. Así que muchas gracias, un abrazo muy grande y hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento. Gracias, Daniel. Valencia, La Rana, un lujo que qué nos lujo. Damos nuevamente. En el show en la red, como siempre decimos, ¿no?, siempre dispuesto para estar ahí.